tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a probar la beta de Avengers, Marvel Avengers. Vamos a ver, vamos a jugarlo porque ya está por salir. Se ve interesante. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué dice? Términos y de... Ok, sí. Ok, sí. Tenemos que leerlo. Ajá. A continuar ya, chingueso. Ok, ¿qué dice? Ajusta el brillo de la pantalla hasta que apenas se vea el logo. Bueno, yo apenas lo veo. Ahí. Ok, la aventura comienza. ¿Qué? Recompensa especial completa. La beta de Marvel's Avenger, incluido los tres desafíos. Y desbloquea una recompensa única. Para participar en esta recompensa promocional, visita Membership Square Enix. Y vincula tu cuenta Square Enix Members con tu cuenta Epic. Ok. Ya tienen que hacerlo para que les den la recompensa, que son unas manos de Hulk, creo. Está chingón. Así que vayan a la página que está ahí, HTTP. Membership. Punto es Square Enix. Y tienen que vincular su cuenta con la de Epic. Okay. Ahorita lo hacemos. Jugar la versión beta. Dificultad normal. Para que no la riegue tanto. Les voy a dejar el video. Bueno, voy a estar hablando para que no me bajen el video. Square Enix. ¿Nunca conozcan a sus héroes? Bueno. Lo hice. Ok. Y fue... ¡asombroso! Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, revísenlo. Ahora. No te retrases. Se ven chingones los personajes, ¿eh? ¿Me estabas esperando? Pues, sí, es obvio. Dejé que me alcanzaras. ¡Vaya! Esto se acaba de poner interesante. Terminemos con esto. Te llevo ventaja. ¿Qué? Intenta despejar una vía en el puente. Sí. ¿Quién soy, Thor, verdad? Ah, ok. Esquivamos con eso. Atrapados y muchos hombrecitos enojados con armas. Ok, ya entendí. Ojo. Tal vez debí desayunar un poco mejor esta mañana. Acabemos con esto.
Listo. Gracias por la ayuda. Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas. Entendido. Quédense atrás. Me encargaré de ellos. ¡Te cubrimos, Thor! Okay. ¿A quién nos enfrentamos? No me dijeron sus nombres. Está bueno, ¿eh? Comandante Hill. Cap, atacaron hoy por una razón. Los Zebrus. Me quedaré en el Quimera hasta que averigüemos qué está pasando. ¿Herido? No, solo atrapado. Por suerte para ti, soy muy poderoso. Gracias, Thor. Ve a un lugar. Ay. Está bueno, ¿eh? Ah, ok. Hola, bestia. Quédense abajo, la ayuda viene en camino. Ajá, así se esquiva. Ah, es como el ultra, ¿no? El combo o lo que sea. Debo admitirlo, eso fue muy impresionante. ¿Estás sorprendido? Uy, arrogante. Me gusta. ¡Aquí viene! Listo. Hola. Escudos. Adorable. Está bueno, ¿eh? ¿Esto quién es? La pelea continúa, Star. Oye, vuelve aquí. Acabamos de recibir confirmación. Un convoy fue secuestrado esta mañana. Es uno de los informes matutinos de Fury que nunca leo. Vamos, Tony, son importantes. Lo que tú digas. Ay, ay. Fuerte expulsar. Tenía que Fury puso mi mejor tecnología en un mismo sitio. Esos cohetes harán mucho daño. Sí, lo sé, son mi maldita creación. Se ve bueno, me está gustando. De acuerdo. ¿Quién fue el extra de película barata que me disparó? El extra de película barata. Pausa, esperen. A ver, apuntar. Disparar. Clasificados de Shield. Oh. Está rastreando el manifiesto completo. Shield, ¿qué tal está tu gato? Mira, Fury, que adoro que me disparen con mis propias armas. Okay. Te mantendremos informado. Si gusta, está bien. No sabía que estabas escuchando en esa parte. Ay, cabrón. ¿Qué idiotas que deberían estar huyendo a estas alturas? No, tengo la sensación de que saben más que nosotros. Algo más está pasando. Ah,
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya perdí? No. Oh, shit. Ah, okay, ya entendí. ¿Qué está sucediendo allá abajo, Tony? No, oh, nada. Todo está de maravilla. Ojalá que estos tipos no tengan... Oh, retiro lo dicho. Tienen tanque expulsado. Cap, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Esa voz... Sí. Es el comandante Lasky de Halo. Creo que sí. Ahí va Hulk. Manches. Ah, no mames, está chingón, güey. Ah, salí volando. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Se cayó? La regué. Ah, ok. No, me caí otra vez. Ah, que la ching. Toma. Ah, que la chingistorra. ¿Y el monstruo verde? Ya lo veo. Hulk, voy a descender con el Quinjet para aterrizar.
Hulk aplasta. Son peligrosos, Stark. Oye, esas armas fueron creadas para los buenos. ¿Acaso se trata de una broma? ¡Es el momento! ¡Concéntrense en esto! Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro. Parece que el reactor está fallando. Veo lecturas extrañas en los monitores, como si nos atrajera una señal de calor en la bahía. ¡Abajo! Nat, va a destruir la ciudad. Repítelo, Cap. Eso, dale su madre. Está bueno. Ahora soy el capitán. Wow. Atención, atacan el Quimera. Evacúen a los civiles. Wow. A la madre. Steve, ¿me recibes? ¡Nat! ¡Nat! ¡Tarleton, estás ahí! ¡Están cortando las comunicaciones! ¡Capitán, tenemos un problema! ¡Lo sé, doctor! ¡Intentan capturar el Quimera! ¡Eso no! El movimiento está muy bueno del... de los personajes están muy buenos. Ojo. Okay. Está bueno el juego. Ah, esos combos están muy buenos. Ahora soy... ¿Es una broma? La Viuda Negra. Demos un vistazo. Ya fui Thor, ya fui Iron Man, ya fui Hulk, ya fui el Capitán América, así creo que sí me va con la Viuda Negra. Es así que es una entrada. Taskmaster. Taskmaster. Hay que conseguir ese detonador. Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Los cables! Yo me encargo de dejarlo con el detonador.
Romanov. Me llevaré esto. ¿Sabes? Esperaba enfrentarme aquí. ¡Qué chistoso! Yo no he pensado en ti para nada. ¡Ven por mí! ¡Ajá! ¡Qué bueno esquivando, eh! Mames, pues ya, dale su madre. Ah, sí me dio. Ya, chinga. ¿Cuál será su poder? Mientras más peleo, más aprendes, ¿no? Se llaman reflejos fotográficos. Se llama ser poco original. Manches, qué pedo que ya me va a matar. Chingada. Los terremotos se intensifican. Toda la costa oeste. ¿Sigues tratando de darme sentido? Shh, estás interrumpiendo. Oh, ¿qué hice? Entrega el detonador y tal vez no te tire del puente de una patada. Ajá, ¿eh? Ahí está. Tu baile se termina ahora. Uy, uy, uy. ¿Qué era? Presiona para usar agarre. Ok. No, ya la regué, chingado. Oh.
Ah, se me dio. No. Chingao. No sé qué hacer. A ver. Botón, no sé. ¿Sigues tratando? Creo que ya no. ¿Te rindes? ¡Ni en broma! ¿Qué conclusión te ha llevado tu investigación? ¿A qué no eres el cerebro detrás de esto? ¿Y a qué esto me huele a distracción? ¡Basta de hablar! ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? La próxima vez, toma mejores botas. Supongo que lo viste venir, ¿no? ¿Crees que han ganado? ¿De qué rayos estás hablando? Mira a tu alrededor, Romanov. El mundo recordará este día. El día que sus héroes fallaron. Jinx. ¿Qué está sucediendo? La ciudad está colapsando. Demonios, nos engañaron. Steve, ¿me escuchas? ¡Sal de ahí! ¡Venga! ¡Al diablo! Hace 5 años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología. Está muy bueno, ¿eh? Y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron, y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como el A-Day. Cientos se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. Y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. Liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner. ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Oh. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de A-Day y fundador de Avanzadas Ideas Mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers ese día, pero estaba lejos de la sala del reactor. No tengo esas respuestas, pero te prometo esto. Aprovecharé esta segunda oportunidad para el bienestar de todos. Ahí él hallará la cura para la enfermedad inhumana.
Ok. Tony ocultó aquí casi todas sus cosas cuando Industrias Stark se desmoronó. Y si alguien sabe dónde está Tony, bueno, ese es Jarvis. Este camino debería llevarnos hasta la entrada secreta al registro. Bien. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Sí, esa es la ya. El próximo video va a ser la segunda parte de esto, ¿vale? Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos la próxima.